RiverPlate Museum. Nace el Estado de Israel. En Sudáfrica, las leyes condenan a los nativos a ser explotados por los colonos blancos. En China triunfa la revolución iniciada por Mao. Alemania se divide. El comunismo se expande por Europa. Y allí está la radio, contándole a los argentinos que el mundo se transforma. La radio, protagonista fundamental de la vida política. Siempre la duda en su idioma original. Ante la sorpresa del mundo, los rusos lanzan el primer satélite artificial. Comienza la era espacial. Y ya en los finales de la década, tras derrotar al dictador Fulgencio Batista, el ejército de Belgrano toma el control. Madres que reclaman por sus hijos, libertades conculcadas, prensa censurada, artistas prohibidos. En esta Argentina silenciada hay un grito que atruena por la radio. Deshumanizadas. En el comienzo de los 80, crece la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza nuclear es más potente que nunca y el terrorismo internacional se intensifica.
Medellín, sí. Só viola, tá? A gente jogou um jogo e não tem nenhum. Foda-se. Só viola. O Alário que foi pro Inter agora, vai pro Inter. Stadium, 83,000, part of the stadium. Thank you.
stadium. Not the last thing. How much I'm walking this year. RiverPlate Stadium, one of South America's best stadiums, by far. That subscribe button. Share it. Take our views, dude, man. I gotta enjoy this shit. Bye all. South Americans love the football. It's Boca and RiverPlate. More rivalry than Rangers or Celtic. Probably the biggest rivalry in the whole entire world. That's the truth of it. Worse than any Milan derbies, they're like that.